La semana pasada, ¿cuál fue, güey? La 87. ¡Ah, qué raro, pendejo! Yo creí que sería hasta la 15. Vámonos, pues, a empezar en corto, gente, en corto. Las Tribu News 88. Y justo el domingo, acabamos las Tribu News 87. Se anunciaron varias noticias, güey, que ya no alcanzaron a entrar en las Tribu News de la semana pasada. ¡Shut the fuck! Así es, Don Squalos habló, por ejemplo, de el anuncio de la serie de Ticket Bloodline para Netflix. También salió por ahí el tráiler de un DLC que será gratuito para King of Fighter 15 de Omega Rugal. También se anunció por ahí el personaje, nuevo personaje para Guilty Gear. Ya es viejo en la franquicia, pero se anunció nuevo para este juego. Se llama Testament, que por ahí hubo cierta revuelo. Porque pusieron al personaje en esta ocasión como si fuera no binario. Y ni va ni viene, como diría Mike. Así es, Don Squalo. Y también se anunciaron el nuevo título de Pixel Love en caja de Neo Geo AES, que será Last Blade 2. Curiosamente, no sabemos qué pasó con el 1, pero ellos anunciaron el 2. Y pues, ¿qué le parece si vamos a ver el tráiler? ¡Ni madre, no me parece! Mejor vamos a decirle a la gente que vaya a ver la nueva sección, güey. Así es, Don Squalo. Se anunció ya nueva sección en el canal que se llamará El Mame de la Semana, en el cual hablamos de muchas otras cosas, incluyendo todos estos lanzamientos que se dieron. Inclusive también ahí, pues, en esta ocasión, como dice Don Squalo, no vamos a pasar el tráiler porque estamos hablando largo y tendido de estas cosas de videojuegos, entre otras que pasaron en el transcurso de la semana. Recuerde, el mame de la semana será una vez cada 7 días y hablaremos de temas variaditos. Durará máximo 2 horas y esta nueva sección no sustituye a Noches en Bulgaria. Noches en Bulgaria sigue con el staff completo cada 15 días, sábado por la noche. Ahí nos estamos viendo. Por eso hay una vez en los trailers, gordo. Ahí hablamos largo y tendido de todo esto. Así es, Don Squalo. Nueva sección, el mame de la semana. Lo que sí vamos a hablar fue el trailer de King of Fighters All Star, gordo. Colaboración con Street Fighter a la belga. Así es, Don Squalo. Se ve bastante prometedor. Desgraciadamente, este es un juego de móviles. No saldrá para consolas. ¡Shit the fuck! Así es, Don Squalo, pero quizá esto pueda ser el resurgimiento. Y quién sabe si ve que vende mucho este título, que sin duda lo hará, sobre todo en Asia. Pues quizá podamos ver alguna colaboración más adelante. Y quién quita y hasta un nuevo juego entre las dos compañías. ¡Eso sería de huevos, güey! Vamos a ver el trailer. Me dejé, güey, bien cabrón. ¡Adoken!
Y también por otro lado, Limited Run Games anunció el vinil de Street of Rage 4, Mr. X Nightmare, güey. Así es, Don Escualo, ya existía un compendio de 4 LPs que salieron de Street of Rage y en esta ocasión anunciaron este nuevo LP que pues también ya está actualizado con Mr. X Nightmare. Quién sabe ahí, ya veremos a ver qué tal trata. El soundtrack se ve bastante bueno, bastante prometedor. Y ya saben, lo pueden conseguir en Limited Run Games, está bastante accesible. Denche, gente, denche. También esa semana, First Press Game anunció. No mames, este pinche bundle, no, está de huevos, güey. Así es, Don Escualo, ¿qué anunciaron? Anunciaron varios peluches, colaboración de Capcom y Konami. Entre algunos de ellos está Bomberman, Alucard de Symphony of the Night, Amaterasu. No mames, de Okami, güey. Taco de Parodius, ese pinche pulpo. Y pinche conejo de Silent Hill, güey. Así es, Don Escualo, también anunciaron que próximamente tendrán más peluches. Por ejemplo, tendrán el perrito del final de Silent Hill 2. Tendrán también, hay otros personajes de Resident Evil. Y pues se ven bastante bonitos. Vamos a ver, hay un tráiler de Taco, güey. Cabrón, trae tráiler. A huevo, lo traigo todo. Vamos a verlo, gente. ¡Qué huele, cabrón! No, pues sí, se ve bastante, se ven bastante bonitos los peluches. Están en euros. Cuestan alrededor de entre 45 y 35 euros. Más envíos, Don Escualo. ¡Yo los! ¡Te vas a empezar a pinche por, pinche macana! ¡Shut the fuck up! Ya veremos, Don Escualo. Se ven bastante bonitos. Y también anunciaron que saldrán unos peluches de la serie de Goemon. No confundir con los peluches que ya existen de Goemon, que se pueden comprar actualmente en Fangamer. Y sin lugar a dudas, aquí tendremos todos los peluches cuando ya hayan sido revelados, Don Escualo. ¡A huevo! Y también esa semana Retard Games se mamó, güey. No anunció uno ni dos, se anunció tres títulos. ¡A la chingada! Así es, Don Escualo, Red Art Games anunció tres títulos que saldrán para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Uno de ellos es Horde Knight. ¿Y cuáles otros más, Don Escualo? Anunciaron también Glam Incredible Run Escape from Duca, güey. Así es, Don Escualo, se ve bastante bonito ahí este título. ¿Y también qué otro anunciaron? The Bat Barian Testament of Primordials, güey. Así es, Don Escualo, ya están a la venta en la página de Red Art Games. ¿Qué hacemos los juegos? Porque son tres. Pues vamos a ver los tres pinches trailers de putazo. ¿O tienes algún pedo? No, es cual, ok. Vamos a verlos. Chéquense nada más, gente. Denche, denche. We'll be right back.
Peggy 7. ¡Chingate, chingo de trailers como en botica, güey! Así es, Don Squalo, y no son los únicos trailers, ya que Super Rare Games anunció otro título que también saldrá para Nintendo Switch. ¿Cómo se llama? ¡Se llama Flynn! ¡Son of Crimson! ¡Y nomás está súper chingón, güey! Vamos a ver el trailer. Hoy es el pinche día de los trailers. ¿Tienes algún pedo, güey? No, Don Squalo, es su programa. ¡A huevo es mío! ¡Vamos a verlos, gente! También en otra pinche noticia que ya no alcanzó a entrar la semana pasada, güey. Anunciaron ya por fin, se mostró la portada de lo que será el juego DNF Duel para PlayStation 4 y PlayStation 5. De momento solo en Japón, güey.
Así es, Don Escualo, se mostraron estas imágenes, el arte que será la portada de dicho juego. Aún no sabemos si será la portada para América, pero se ve bastante interesante. Y pues, también estaremos al pendiente a ver. Seguramente ese título llega a América. ¿Sabes también qué chingado llega a América? Las pinches maldiciones que te damos en todo el mundo. ¡Shut the fuck up! ¡A tu madre, perro! ¿Crees que me mamé pasando 3 trailers seguidos, güey? No lo sé, señor. Hay que nos lo pongan en comentarios. ¡Me vale madre, güey! ¡Es más, otros 2, güey! Anunciaron también que ya está en pinche Play Asia para pinche preventa del título Postal Redux, güey. Así es, Don Escualo, Postal Redux, que es un remake. Se ve bastante bonito. Y este título sí está en Play Asia. Se anunció Hong Kong Massacre, que se ve también bastante interesante. Vamos a ver el trailer por mis bolas, güey, ¿cómo ves? ¡Ey, más, espérate, güey! Que no sean otros 2, que sean otra vez 3, güey. También, pinche Limited Run Games anuncia la salida de este título que se llama Demon Turf para Nintendo Switch y PlayStation 5. Ya saben, la de PlayStation 5 tendrá y su pinche nombre en las esquinas. Y la de PlayStation 5, bien, buenos días, gracias, cabrón. Ok, señor, también saldrán ediciones especiales. Un poquito difícil saber para qué consolas son, ya que no ponen la plataforma en el lomo de los cartuchos. ¡Pues eres pendejo! ¡No lo sabes identificar! Yo digo que está mal hecho. ¡Y yo digo que te calles, güey! ¡Vamos a ver los 3 trailers, gente! ¡Con tu mal, pero! ¡Con que respires! Only you can stop the evil.
for the players. Y muchas gracias a toda la gente que estuvo pendiente esta semana viendo todos los videos que sacamos. Así es, Don Escualo, por ahí el estreno de El Mame de la Semana, que se viene el lunes por ahí, el capítulo 01. El que hicimos fue el promo, el beta, el tester, como lo quieran llamar. Ya vendrá en forma, ya vendrá numerado. Es una sección completamente nueva, no viene a sustituir a ninguna otra. También por ahí grabamos una reseña, review, opinión personal intrascendente de la película de Kimetsu no Yaiba. También muchas gracias a todas las personas que siguen los streams directamente en la plataforma moradita. Terminando de aquí, nos vamos a ir allá, Don Escualo. ¿A dónde, güey? A la plataforma moradita. Y ya saben, próxima semana, noches en Bulgaria, sábado, con un invitadazo. Será secreto, por ahí lo mencionaremos en el transcurso de la semana en Twitter. Y pues vámonos ya, Don Escualo, platicando por la banda. ¡Cámara, pues, gente! Ya mero falta poquito para el 100. Va a haber sorpresas, O'Neill, güey. Sí, sí, va a haber sorpresas, Don Escualo, pero todavía falta un buen rato. Bye, bye, gente. ¡No te robes mis frases, perro! ¡Tú chácate a la mierda! Bye, bye, gente. Y a cada que respires, hasta que me canche, güey.